Por aquí, por el ladito, no. Ya estamos en las pirámides. ...360 grados. Y ahí está la pirámide a la que voy a subir ahorita. Esta es la primera toma abajo en el pie. Llegaré hasta allá arriba. Nos vemos. Pues aquí estamos Paloma y yo. Véanme. Vamos a subir a la pirámide. Estamos avanzando. El lado izquierdo, la pirámide del sol. Dicen que son 250 escalones. Vean a Paloma su cara a la subida. Ahorita la veremos a la bajada. A ver cómo llega. Pero se ve genial esto. Pero muy cansado. Pero muy bonito, se dice. Aquí ya estamos en la primera etapa. Voy a ver si alcanza a ver Diana. Vamos a subir aquí. Vente, Paloma. Subamos. Aquí vamos grabando. Uy. Con cuidado, no vayas jugando aquí. No estoy jugando. Parece que estamos logrando. Genial. Uy, como lo dije, está muy cansado. Ay, no, un águila. Aquí y ya vamos a llegar hasta la cima. Nos faltan de más. Pero miren todo. Parece un laberinto, pero son pirámides y parece un paisaje, pero si las casas se hubieran sido más padre. Y ya vamos a llegar. Sí. ¿Sigue hablando? ¿Ya vieron toda la vista de acá? Está más padre de acá. Quisiera aventarme y que esté un trampolín ahí, pero no se puede. Todos parecen hormiguitas. Y se ve allá que va a llover, pero aquí está la cima de la pirámide del sol, 360 grados. Observen el panorama que se alcanza a apreciar desde acá. Y ya está. Maravilloso. ¿Ya vieron las piedras? Genial. Enseñarle las piedras. Estamos caminando encima de las piedras. Ay, no puedo. Genial. Aquí Paloma caminando. Por acá. Paloma. Este es el camino que recorrimos, Paloma y yo. Avanzamos constantemente. Estamos en las piedras. Aquí al final de la pirámide, la cima de la pirámide del sol. Observen qué hermoso panorama desde acá. Allá está la pirámide de la luna. Según nos cuentan. Y este es el paisaje. Vamos de bajada. Vamos de bajada. Pero esta ya bajamos las más difíciles. Las más altas, pero ya fuimos a la de la luna y ya caminamos mucho de más. De más. Hola. Hola. Se ve cuando ya te cansaste, quieres salir volando y ya. Pero se escucha águilas y muchas mariposas. Pero demasiadas. Una se anda en correcto. No.
Lupana. Ahora sí está grabando. Ya está grabando, no pensé nada. Espérate.
Pues sí, señores, aquí en la visitaxi del amigo, vamos caminando. No, déjalo. Allá adelante va Paloma y suegros. Aquí va Diana, saluda. Comiéndose un panesote, vean. Y yo, la catedral en México. También llena de pan. Ah, no, ya no de pan. Genial, lo mejor que hay. Adelante, es conocido como el derrumbe. Era unas pirámides que las paredes derrumbaron. Y que las piedras de las pirámides fueron los cimientos de la catedral metropolitana. Es la catedral, la iglesia más grande del continente americano. La historia que después de conquistar América, Hernán Cortés fue bien, amigos, su segunda casa. No se paren mal, están las arañas. Bien. Anteriormente también ese edificio era casa de armaduras, espadas, de todo eso. Y ya fue un español llamado Pedro Romero de Terreros que fundó con la intención de ayudar a las personas que menos tienen, más necesitados. Lugares que ver, pero pues no nos alcanza el tiempo para. Sí, claro. Aquí al lado se encuentran las oficinas de la SEP, en la Plaza de Santo Domingo, de las imprentas, títulos, todo eso. Y aquí también se encuentra un museo, el antiguo Palacio de la Inquisición. Ahí se les da una breve explicación cómo